Bueno, creo que esto ya empezó el año pasado con muchas ganas. Hoy se suma otro club más a la falda y cómo no podemos estar contentos nosotros si es lo que se trabaja desde la liga y la parte que nos corresponde en la acción social es unir los clubes de los pueblos, ¿no? Ojalá todos los pueblos, siempre lo dijimos, puedan hacer este evento, esto que realmente abre una expectativa distinta a la comunidad y vuelve la gente a las canchas. Realmente es muy saludable, ¿no? Muy, muy, muy satisfecho nosotros porque creemos que es parte del trabajo que venimos desarrollando hace años, que se vaya abriendo en las instituciones y que los municipios y los gobiernos locales acompañen esto, es beneficioso para todos. Raúl, bueno, de cara a los campeonatos del año, hace referencia a cómo se encuentra la liga y cómo se encuentran los equipos, ¿no? Bueno, la liga ya saneada totalmente, en proceso de, hemos tenido ya dos reuniones, donde hemos girado los cambios que necesita la liga para ir buscando el perfeccionamiento de la misma y la mejor responsabilidad de la competencia por parte de los clubes. Así que se ha determinado que se va a jugar un torneo clasificatorio, vamos a hablar sobre primera, ¿no? Un torneo clasificatorio donde al finalizar este torneo en dos zonas por región van a quedar los primeros seis en la categoría A y los restantes van a descender en la categoría B. Y a mitad de año se jugaría un torneo de A y B, donde habría dos ascensos, dos descensos y una promoción. O sea que los clubes que descendieron tienen la posibilidad en el mismo año de volver a la categoría. ¿Cuál ha sido la respuesta de los clubes a esto? Pensábamos que iba a haber alguna especie de rechazo o de cuestionamiento. Bueno, lo tomaron muy bien porque el planteamiento es muy concreto. O sea, esto busca la competencia hasta final de año, porque los clubes que a veces ya no tienen posición de quedarse en los niveles de pelear el campeonato, bajan la guardia, los jugadores ya no van, esto va a hacer que sigan trabajando para poderse mantener en la categoría. Y por otro lado, mejorar el nivel de competencia. Raúl, indudablemente en un año que va a volver a ser duro por el panorama nacional, ¿cómo está la situación de los clubes de cara al campeonato? Y bueno, por eso nosotros entendemos que ya lo sabíamos de antemano, que esto, este año económicamente no hay forma de repuntar de ningún sitio, de ningún lado, a los clubes más que nada. Entonces, bueno, hemos hecho este especie de campeonato en la primera parte del año con la economía básica. ¿Por qué? Porque van a jugar en cercanía a todos los equipos. Y después, la otra mitad del año, bueno, ya será un nivel de competencia distinto, pero esperamos que haya una mejora en lo económico. Y por otro lado, generar una forma de, bueno, hemos pedido una reunión y la vamos a continuar este año con la gente de la departamental Punilla para ver también el tema de adicionales, que es uno de los graves costos que tienen los clubes. ¿Cómo son las fechas de los campeonatos este año? El 22 de marzo estaría empezando el torneo de primera división y el 28 estaría jugando, iniciando las divisiones inferiores. Un detalle más es el fútbol femenino que hemos incorporado la reserva porque consideramos que las chicas están pidiendo jugar, más allá que algunos clubes dicen que no hay. Sí sabemos que hay mujeres por todos lados y que hay muchas chicas que quieren jugar. Entonces hemos abierto el juego hacia una reserva de fútbol femenino también.